Desde la diócesis de Armenia y el Centro de Comunicaciones, bienvenidos a su programa Vivo mi Fe, Iglesia, conociendo la fe. Soy el Padre César y hoy, Dei Verbum, la Palabra de Dios. Cuando a los cristianos nos hablan de la Palabra de Dios, tenemos que identificarlo muy bien. Conocemos la Palabra de Dios escrita o la Sagrada Escritura y la tradición apostólica, el mensaje que los apóstoles en su predicación llevaban a las diferentes comunidades nacientes. En el capítulo de hoy queremos dedicarle una parte muy especial a la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, si bien es la Palabra de Dios consignada en los textos sagrados, que se han convertido para la Iglesia y para todo el pueblo cristiano en el fundamento y en el sostén de la fe. Es Dios quien nos habla y nos habla a través de su Palabra. Cuando nosotros meditamos, leemos la Sagrada Escritura, estamos dejando que Dios nos hable al corazón y que ese mensaje transforme nuestra vida, nos acompañe y nos guíe en este proyecto de salvación que Él mismo ha instaurado para todos nosotros. También es muy importante el reconocer que la Sagrada Escritura se vuelve para nosotros no solo en un libro, no es un libro de historia, no es un libro de diferentes narraciones, es la Palabra de Dios consignada que se nos acerca como un proyecto de salvación. Hoy vamos a mirar dos imágenes preciosas de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura como pan y la Sagrada Escritura como lámpara. Hemos escuchado en los diferentes evangelios, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para nosotros es muy común identificar el pan como un gran alimento. Incluso en las familias más vulnerables siempre se encontrará un mendrugo de pan como alimento. Así es la palabra que llega a todos sin excepción, que llega a ser ese alimento vital para nuestra vida de fe. De una manera también muy especial escuchamos que Jesús es la palabra encarnada y que ha puesto su morada en nosotros. Una palabra entonces que nos alimenta. Así como el pan alimenta el cuerpo, la palabra alimenta el espíritu. La Sagrada Escritura como lámpara. Así como en las diferentes comunidades y en los diferentes hogares, siempre tenemos una lámpara encendida que nos permite disipar las oscuridades. Incluso es hasta un acto sencillo y natural en medio de nosotros. Cada vez que de pronto se va la energía e inmediatamente recurrimos a encender una luz para nuevamente dar claridad al lugar. Pues bien, así es la palabra de Dios en medio de nosotros. Viene a dar claridad a nuestra vida. Como lo dice una parte de la misma palabra, lámpara es tu palabra para mis pies, luz en mis senderos. Así, la Sagrada Escritura viene a ser entonces esa luz que guía nuestro caminar. Dejemos que nosotros podamos descubrir en la Sagrada Escritura realmente esa lámpara que nos muestra el camino, el Señor. Él es la meta de todo cristiano. ¿Y cómo lo conocemos? Cuando meditamos la palabra. Tres invitaciones en el programa de hoy. Primero, una lectura orante de la Sagrada Escritura. Disponer el corazón para encontrarnos con la palabra de Dios. Segundo, una aceptación de este mensaje de salvación. Nos dice también la misma palabra, que escuchar la palabra es escuchar al Señor. Y tercero, vivir la palabra. Cristo es la palabra encarnada. Imitar a Jesucristo entonces es nuestra mejor herramienta para alcanzar ese proyecto de salvación. Tarea de la semana. Meditaremos un versículo de la palabra de Dios. Así, como todos nosotros nos esforzamos por hacer diferentes actividades en el día, pues que también dentro del plan del día pueda estar meditar la Sagrada Escritura, pero no como un añadido de las tareas del día, sino como lo que le da el sustento a lo que hacemos todos los días, en la mañana, en la tarde o en la noche. Pero dejemos que la palabra, que es la voz de Dios, nos hable al corazón. Hasta la próxima.